probably do. You couldn't replace them. You couldn't replace them with. The winner. Last night. Oh, forget about last night. It's okay. We're talking about it's not okay. I mean, I want to talk now. Where are you going? Look, it's a cleaner. That's it, then I'm leaving. Then we would. Great, yeah, we're. Oh, yeah, but it's too well. Well, yeah, the last. Yeah, the last. Well, I love it, Joe. A veces tu vida es como esa gente que ve tele toda la noche pero no ve nada. Hace zapping. Me llamo Ariel. Ariel Roth. Ariel Roth Roth. Larga historia, sí. Tengo 34, casi 35. Mal. Mi bici es quizá mi mejor amiga. No le hablo, pero hemos tenido momentos intensos juntos. Soy diseñador gráfico. Diseño afiches, folletos, trípticos, flyers. Me gusta el cine y las series, pero no me considero el típico cinéfilo. Aunque, ¿qué significa típico? Veo mucho, quizás demasiado, no sé. Pero veo, harto. No voy a decirles cuántas películas veo a la semana. Las bajo de internet y las veo en mi casa. Mi madre era psicóloga y me dio muy buenos consejos, pero no sé si logró que confiara tanto en mí como ella confiaba en sí misma. Cuando ella supo que estaba enferma, me dijo que me iba a dejar un departamento porque si uno tiene al menos 40 metros cuadrados, no puede vivir más tranquilo. Quizá mi madre no me dio la vida, pero me la salvó. Hace un rato dije que mis dos apellidos son el mismo. Me pilló judío. Bueno, está claro. Pero yo no lo soy. Es raro, sí, lo sé. Mi madre adoptiva era judía y me puso su apellido. Igual trató que me circuncidaran. A los 13. Me negué. Me encargan los prólogos. Claro que para un prólogo necesitamos una historia y no sé si hay mucha aquí. Esto va a ser sobre mí. Bienvenido a mi planeta. No es grande, pero al menos gira. No le pido mucho a la vida. ¿Acaso eso es mucho pedir?
Y a la de pegar al viejo. Ya, pues no me dijiste, ¿va a querer pizza o no? Porque a mí me está dando hambre. Y aparte con el medio notición que me diste, dejaste para esto. Buena. Lo que pasa es que... No nos podemos seguir viendo. O sea, tengo que asumir responsabilidades. La Mariela creemos que... No sé, eres una mala influencia. O sea, no mala, pero... ¿Pero? Que no puedo pasar en tu casa viendo películas, no sé, el día sábado hasta las 4 de la mañana, eso. Mira, esto es serio. Es mi vida, ¿cachai? La Mariela cree que tengo que crecer y... ¿Crecer? Sí. Comprometerse. Carlos, man. Hay muchas formas de comprometerse en la vida. Uno se compromete con la familia, con los amigos, con la gente con la que uno trabaja. Quizás tuve compromiso, si no te comprometís ni contigo mismo. Creer la weá que me estás hablando. Me estás weando, ¿no? Perdona, pero no pareces tú. La Mariela tenía razón. Estás celoso. Estás celoso de ella, celoso de mí, celoso de mi trabajo, de mi vida. O sea, de que tengo vida, no como tú. No, si esa mina te controla, weón. No es así, no es verdad. O a lo mejor sí, necesito un poco de control. No quiero vivir en el caos, no quiero vivir en el limbo. Quiero que alguien sea más importante que yo en mi vida. ¿Sabéis qué? Ándate a la reconcha de tu madre. ¿Qué pasó? Ah, es que necesito contarte algo que me pasó el otro día. ¿Ya? Espero que sea bueno. El Carlos me manda la mierda. ¿Mandó la mierda? ¿Me estás bobeando? No. ¿Ya me estás agarrando por el huevo? No, te digo que no. ¿De verdad? A la mierda. Ah, no, esta weá es demasiado buena. Pero... por favor, repíteme lo que te dijo el tarabacal. Bueno, eso, que ya no nos podemos ver más. ¿Ya? Y que no quieres ser más mi amigo. ¿Qué le pasó? No te lo ves siempre, la mina que lo tiene todo cagado y poco menos que le prohíbe verme. ¿Sabes? Le prohíbe verme, ¿cachai? No. ¿Por qué te reí? Ah, no, perdona, pero es que, bueno, parece mina, po. O sea, peor, parece que te hubiera pateado tu mina, o sea, que te hubiera pateado yo. Bueno, pero si fue una pateada. El huevón me pateó. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo la mina para que alguna haga caso? Que es más raro. Puta, lo es siempre, porque... que no soy buena compañía. Me carga esta weá.
que no soy buena compañía. Eres pesado, man. Pero si sabís que me molesta. Man. Ya, te la saco toda. Me dijo que era poca cosa. Y que le bajo el nivel. Que le bajo el nivel, man. O sea, es que no es el caso. En una semana se le va a pasar. ¿Sí, es cierto? Pues qué. ¿Mamá? ¿El que pierde él? Sí, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, tienes razón. Es una lata, po. Y aparte me decía que... que pensaba solo en mí. ¿Sabes? Que no lo pescaba. ¿De a dónde? Que era como raro porque era autista, me dijo. Que pasó todo el día metido en mi computador. Que no tengo sueño, que no soy emprendedor. Que no soy emprendedor. ¿Qué sigue el pelado Win, eh? ¿Qué pasa? No. O sea, no sé, igual... igual un poco de razón, ¿o no? ¿Carlos? Sí. Sí, Carlos y la... la Magdalena, ella, no sé. ¿Le encontré razón? Sí, un poco. Algo. O sea, un poco, pero algo. Ya. A ver, ¿no te voy a enojar? No. Ya, mira. Eres un poco autista, ¿cierto? Te quedas ahí tarde entera pegado frente al computador haciendo puras weas. Veis películas de manera adictiva, chateáis. Me carga chatear. Bueno, me da lo mismo, pero tu computador te importa mucho más que tu pene. Chucha, gracias. No es por huevearte, Ariel. De verdad que no es por huevearte. Yo creo que tienen razón. ¡Ah, ya! Hagamos cagar a Ariel. No, vale. No se trata de eso, pero igual es bueno que haya salido el tema, ¿sabes? Yo no me habría atrevido a tocarlo, el tema. Y es bueno que haya salido porque... acéptalo, tiene un poco de razón. Piensa, nosotros llevamos caleta de tiempo juntos y nunca, nunca me he pedido que me venga a vivir acá. Podría ir, ahorrar plata, cambiar tu bicicleta, comprarte una moto. Ya, o sea, vivamos juntos por ahorrar plata, ¿eso? Ay, qué desagradable. Yo nunca te he pedido que vengas para acá. Mira, yo vengo, te cuento mis cosas para desahogarme y tú siempre me terminas atacando. Es que no es ataque. No es ataque, es la verdad. Yo, me duele igual. Es que a veces es bueno conversar las cosas, pues. Me carga conversar. Ah, te carga conversar. Me carga conversar, me carga la gente que quiere conversar. Ah, te carga conversar. Y tú que te callas que no te salváis tampoco. ¿Perdón? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando en esa agencia de publicidad que no la ganaba nadie? ¿Ah? Que hacen puro institucionales, salen a meter a aquel mes y los huevones. Si no sabía aceptar una crítica, nunca va a evolucionar. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Qué bueno. ¿Qué onda? ¿Ah? Si tú fueras tan cool y tan evolucionada como me decís, no estarías con un tipo como yo. Es que nosotros no estamos, po, Ariel. Que no se te olvide que nosotros no estamos, nosotros salimos nomás. O sea, es que realmente podéis ser insoportable, sí. Pendejo, creces, sí. Lleno de maníos, sí. Lleno de trancas. Sí, sí, soy pendejo y soy tonto. Sí. Soy pendejo y soy tonto. Pero ser mina, pendeja, tonta, sola, sin nada y sin nadie, esa weá es peor. Ya. La raja. Permiso. Permiso. Me voy a ver si encuentro a alguien un poco más armado que tú, un poco más completo. No existe, no existe lo bueno. Bueno, entonces un hueón con sueño. Un hueón con sueño, emprendedor. Ay, la nueva palabra, hueón, emprendedor. Y no se risca un portazo que me carga. ¿Sabes qué? Yo sí puedo estar solo.
疲れてるだけじゃないね。何か怖がってるな。誰かに追われてでもいるんじゃない？僕は心配ないぜ。ご覧の通り一人暮らしだ。あとは通いのコックが一人だけ。そしてもうそう長い間この日本にいないんだよ。日本に？Hay una teoría que dice que cuando todo empieza a salir mal, seguirá así hasta que algo le pase a otro tipo y te libere. Por eso, cuando la nube de la mala suerte se posa por tu cabeza, no se moja. Yo no lo creía, pero la vida te da pruebas. Es bastante impulsivo, ¿eh? Sí, disculpa, es que no tenía apuntes. Me molesta los lápices sin punta. De formación profesional. ¿Sí? ¿Seguro? No sé, no soy psicólogo. Nada, nada personal, pero no me gustan los psicólogos. No creo mucho en ellos, en realidad. Y no creo ser tan impulsivo. No, quisiera hacerlo más, en realidad. ¿Por qué? ¿Tiene que ver esto con el trabajo o no? ¿Qué crees tú? Voy a diseñar afiches, banners, afiche continuidad. La idea es que el televidente tenga estímulos para quedarse viendo televisión hasta tarde, sobre todo las tonteras que dan después de las 10 de la noche, ¿no? Eres bastante crítico, además. No, no, perdón, pero no es una crítica. Usted ve televisión después de la 10 de la noche, ¿no? No tiene mucho talento, digamos. ¿Tú tienes talento? No sé. Pero si tengo, no ando por ahí diciendo que tengo. Que eso lo encuentro francamente patético. Los que hacen reality dicen que tienen talento. Talento que no tienen. ¿Eh? No pareces muy preocupado por la estética, ¿eh? ¿Me estás preguntando eso o me estás afirmando eso? Mira, tú eres inteligente, pero... Pero... Pero no entiendo por qué quieres trabajar con gente que no te interesa. Bueno, porque es un trabajo. Porque estoy buscando más estabilidad en mi vida. Quiero saber con cuánta plata llego a fin de mes. No ando buscando amigos. De hecho, no encuentro que acá haya gente de mi onda. Pero es un trabajo. Ya, pero ¿tú tienes muchos amigos? No, no mucho. ¿Quién los tiene? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya es una pregunta. No, perdón, perdón la patué. No, una broma. Sí, por supuesto que puedo hacer todas las preguntas que quiera. Usted es la doctora, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu inconsciente? En verdad yo no quería esa pega. Era más por la plata. Freelancear en mi departamento de vez en cuando aburre. A veces estar en mi departamento me aburre. Obvio, la pega fue para otro. Nunca, nunca hay que ser del todo sincero. Raindrops keep falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head. They keep falling. So I just did listen talking to the sun. And I say I didn't like the way you got things done. Sleeping on the
little job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me. Después de que me pateó todo el mundo, partí casi de cero. Al primero que conocí, a pesar de conocerlo por años, fue mi primo Coque. A ver, les cuento. Sus padres murieron en un accidente en un viaje por África. Entonces las empresas de ellos quedaron para su único hijo, Coque. Y Coque quedó millonario. ¿Te diste cuenta? ¿No de qué? Y que la gente me miraba. Yo no caché. Me miraba porque no estaba vibrando. No importa. Ahí me di cuenta que tanto él como yo estábamos solos. Y teníamos muchas cosas en común. Y sin querer, nos hicimos amigos. Después llegó Danko. Para agotar energía me metí a clase de Hankido y él era el profesor del lugar. ¡Rodilla! O sea, en estricto rigor, dirigía a todos sin el pelear. Mal. Después supe el porqué de esto. Las clases no me gustaron mucho, la verdad. Y al final el pendejo termina con 3 minas en la playa. El actor era Melvin Popó. ¿La viste? No. Es mi película favorita. Pero teníamos cosas en común con el Danko. Ahí partió todo. Y nos hicimos amigos. O sea, para mí, Danko es Schwarzenegger. Danko al rojo vivo. Perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué? Lo único bueno de mi nombre es que me apoyaron tanto cuando chico. Tanto. Que yo empecé a leer un odio, un fuego adentro mío. Entonces empecé a pegar fotos de mis compañeros que me apoyaban en la pared. Le pegaba ta, ta, ta. Empecé a ver películas de Bruce Lee. Jackie Chan. Empecé a entrenar. Como que me voy a Danko, Danko, Danko. Y también, me transformé en un guerrero. O sea, quiero que no te mata. Estás más fuerte. Sí. Mmm, Nagyo. Notable. Seco. Yo cuando era chico, era igual a este. Creo que en el accidente, me caí en la moto y caí. No, no, no. Yo no tengo onda con la moto. No es mío, mío. Un año y medio con muletas, weón. Mal. Mío. ¿Has tenido alguna vez un señor Miyagi? Yo mismo.
Aloha. No, aquí cicletando, moviendo la energía. Ok. Pelota. Oye, ¿bajaste el podcast? Podcast, weón. Podcast. ¿Cuándo chucha lo voy a aprender a pronunciar bien? Podcast. Podcast. ¿Cuál es el de Film Podcast? Bueno, a mí me ha sido weón. ¿Entendiste? Copera, pues, weón. ¿El de Film Podding? Hoy día empieza esa weón. Bájamela. Bueno. ¿Te pasé? ¿Te pasé el pendrive? ¿Tú sí, tenés? Sí, yo lo tengo. ¿Eh? Loca. Bájamela, weón. Son creo que 6 capítulos, weón. 6. Ya, yo te lo paso. ¿Mañana? Te voy a ver. Ya. No tengo ni lo para ver mañana. Ya, mañana. A la raja. Me cagáis, weón, si no. Vamos. Ya, vamos. Estoy para acá, acá. ¿Qué pasó? Sí, weón, me duele como para acá. Acá. La guarda. Acá, no, weón, acá. Estoy para el pico. ¿Estás por acá? Sí. Vamos por aquí para allá. ¿Por dónde? Por acá para allá. Ya. Espérame, pues, weón. Voy a hablar como hombre, pues, weón. Aloha. Maratón lista. ¿Sí? Buena. Buena, sí. Sí, pues ven a buscarlo hoy día. Te la paso en la noche. Vale. Bien. Oye. Me parece que tengo pega, man. Sí, creo. Si acá lo hablamos, vale. Oye, oye. ¿Te desperté? Vale. Ya nos vemos, chao.
condom malt liquor from the billboards. All right. What good's it gonna do you now? Weón, cuando yo era más pendejo, weón, decían que tenía el mismo físico, weón, de Daniel San, weón. Oye, escúchame, tengo que comer esta weá mezcla con pizza. No al mismo tiempo las dos, pero tengo que mezclar proteínas con carbohidratos. Weón, la mezcla es como el pico, más encima me dejáis la cagada en el baño siempre, weón. Qué hocico con este weón. La última me lo tapaste, weón. No, weón, sabes que es muy hocico, sabes que yo me voy, weón. Yo me voy. Ándate, no, conocí lo muy hocico, esto lo muerto. No, eres muy hocico, weón, eres muy hocico, weón, porque yo puedo quedar muy hediondo, weón, pero jamás en mi vida he tapado un baño. Nunca. Weón, tapaste el baño. No he tapado el baño. Tómate tu weón. No caí en esta casa, no caí en esta casa. Voy a cagar en esta casa, voy a cagar en esta casa. Voy a cagar con respeto, voy a tirar la ventana. ¿Dónde tenéis vaso? No se ocupan vaso en esta casa, weón, mira. ¿Has visto alguna película francesa? Se ocupan bowls, weón. Oye, bowls. 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 Bueno, tómate el bowl. Mi suplemento alimenticio es un bowl. ¿Dónde están los vasos? Cállate, oye, weón. Está exquisita, toma. Está buena, ¿cierto? Bueno, esto es la pizza más fea que he visto en mi vida, weón. Bueno. Mano, lo único que encontré en tu refrigerador. Cómete esa weá, weón. No le echaste brie, weón. Bueno. Es la única weá que tengo en mi casa y no le echáis brie, weón. Bueno. ¿Por qué? Buenas también. Se voy a hacer la portada de la. De los brillos. Sí. ¿Qué le va a ganar a la gente para hacer eso? Está chistoso, weón. Un poco. ¿Has pensado en trabajar alguna vez? ¿Has pensado en trabajar alguna vez en tu vida? No, weón. Bueno. Si con todas las responsabilidades que tengo, ¿qué más voy a trabajar? Ella es la responsable, la sacrificada. ¿Ah? Oye, qué rica esa mina, weón. Piscina, Argentina, me encanta la piscina. Qué responsabilidad, weón. Puta, ese weón es un imbécil, weón. ¿Qué hace la televisión? Y esa es una gorda de mierda, sáquenla rápido, weón. Es la buena gorda, ya va a dejar. ¿Ah? Puta la, weón. Tenés que darle tus proteínas. No está ya. Así que vamos a cambiar la televisión, weón. Vamos a ver qué están dando en Chile, weón. Esto sí, pues, weón. Toma en la raja. Televisión chilena abierta, weón, la caga. Flight de sangre, weón. ¿Cómo una mierda? Lo maté, chucha, perdón. Lo maté, pero estoy arrepentido. Te echaste un loco, weón. Pero estás arrepentido, weón. No, ¿por qué sale el cliente? ¿Por qué estás preso? De repente, tarde. Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse, weón. Weón, yo con esa cara flight, weón. ¿Sería yo, hombre? También. Pero mataría. Me mataría, weón. Anda así, Scarface. ¿Me estás mirando eso, weón? ¿Estás mirando a mí, weón? ¿Te has imaginado, mierda? ¿Te has imaginado, weón? ¡Ah! Tenía un cuchillo. Tenía un cuchillo el weón. ¡Ah! Tenía un cuchillo. Tenía un cuchillo, ¿ya? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Voy a ser valiente, weón? ¿Voy a ser valiente, weón? ¿Cómo lo tengo, weón? ¡De rodillas, weón! Arrodíllate con chito. Arrodíllate con chito. Arrodíllate con chito. ¡Pah! Vos viste mucha tele loco. Ahí cagó. ¿Pero cagó, no? Déjalo mejor que me. Weón, Nitina, ya, vaya, ya, váyase. Irina, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Nada, no te preocupes, mira, este es mi jardinero, mi cocinero. Ya se iban, por favor, vamos saliendo, ya les pagué. Por favor. Vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Sabes que tengo? Tengo problemas con mi freno. Está todavía esta weá. Ya, pero esta me la arregláis acá. O sea, al tiro, ¿no? Vamos, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. O sea, nada es seguro con esta reliquia. Igual el freno trasero es el que tenía el problema. O sea, todo tiene problemas, está toda descontinuada. ¿Ya? ¿A todo esto te hice una cita? Mal, ya. O sea, no te lo hice yo, fue la Jime que dijo que pensó que alguna amiga de ella que te podía gustar y... Puta que lata, weón. ¿Dónde chucha bajo los subtítulos? Ahí de mi favorito. Ahí donde dice el subtítulo. ¿Por qué lata, weón? Puta, porque... A ver, ¿qué onda? ¿Qué, estamos en el colegio? No,
pues, weón. Bueno, aquí están. Ya, perfecto. Compadre, yo conozco a la mina. La mina es un amor, weón. Es lo más simpática que hay. Tiene como 27 años. Unos ojos verdes inmensos, weón. Lo siento, pero me da lata. Me carga la mina simpática, weón. Yo creo que debería salir, weón. Estar acá encerrado todo el día, weón, no es nada saludable, weón. Tienes que salir, weón, respirar, weón, ver el mundo, compadre. Conocí gente, weón. Me conoces. Me conocí. Chucha. Perdona, se me había olvidado que tú no eres gente, weón. Correcto. ¿No lo encontraste? Sí. ¿Qué hago aquí? Copio y pego, arrastro. Tienes que arrastrar. Se suelta la weón. Oye, ¿cómo se llama? ¿Quién? La amiga de la Jime. Blanca. ¿Blanca? No, no me güey. O sea, yo no salgo con minas que se llaman Blanca, weón. No te podí llamar Blanca, no te podí llamar como el nombre de un color, po, weón. Córtala, no, me da lata, lo siento. Aló, buenas. Sí, quería encargar una pizza, por favor. La caprichosa. Sí, mediana. Sí. Adiós, Ruth. Con TH, señorita. Sí. Aló, buenas. Hace 40 minutos pedí mi pizza. Vivimos al lado. ¿Qué pasó? Ariel. Rot. R de roto. O de Oscar. T de tonto. H de huevo. Sí. ¿Cuánto? Ya. Ya, seguro. Ya. Ya, ok. Chao. Puta, perdona, pero yo sé que esto es una rotería, pero es importante, güey. ¿Aló? Sí, ¿qué querés, güey? Puta, te dije que no quería hablar contigo, güey. Freelancear tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No sé por qué no me pueden llegar clientes normales. Sería bastante más fácil mi trabajo y sobre todo mi vida. Tengo uno que es de lo peor. Latero. Se llama Pozo. Renato Pozo. Mal. ¿Cox? ¿La periodista? No, pues weón, ¿cómo no voy a conocer a la Juanita? El mejor restaurante de Barranca, weón. Donde se come el mejor pescado frito del país, weón. Un día de esto te voy a invitar para que comamos juntos, weón.
Mira, la idea nuestra es que hacer que la gente no solamente vaya a la provincia en verano, sino que durante todo el año. ¿Entendido, no? ¿Conocí Isla Negra, no? No. No, no conozco Isla Negra. Y sé que soy el único que votó por la Concertación, que no conoce Isla Negra. Es una mierda, weón. Odio a Neruda. Comunista y con tres casas, weón. Creía en la propiedad privada del hombre, weón. Isla Negra fue el único que nos unió al proyecto. Puta, pero Cartagena sí, po, weón. Oye, puta, que hay artistas en Cartagena, weón. Ahí están enterrados ese weón, ¿cómo se llama? El poeta ese, weón. Huidobro. Ese mismo, weón. Puta, este hijo de puta que lo parió, weón. Ay, señor, me quiere cagar la existencia, weón. Esa es su meta. Guapome, ¿eh? Aló. Sí, que quería ahora, weón. No, weón, te dije que no. No, weón, tarado mierda. No. Ah, sí, puta. Sí, ya sé que no tenéis cabeza para entenderme, weón, pero por lo menos chata, limitado, mierda. Sírvete, weón. ¿Tenés hijo, no? No. No tengas, weón. Cuídate. Hazte una vasectomía, weón. Yo me hice una, pero el año pasado, no me acuerdo. Yo tengo dos hijos, dos. Un condoro y un planeado. Hombre, lo peor. De carne, weón, son unos weón. El menor se llama Baltasar, weón. Es actor y trabaja como mozo, weón. Lejito va a llegar, weón. Y el mayor se llama... Se llama Fabián, güey. ¡Fabián! Me cargan mis hijos, güey. Baltasar es un actor fracasado, güey. Un tarao. Y el otro, güey, toca en una banda de cover, güey. ¡De cover! Los niños son entretenidos cuando están cabros chicos. Frágil, amoroso, bueno, simpático. Pero cuando crece, le salen peros. Hasta ahí no me llega. Bueno. Pasan todo el día encerrado en su pieza, viendo tele, metido en el computador, bueno, en el Luyu. YouTube. Esa, bueno, Luyu. Bueno, como te decía en el mail que te mandé, te lo mandé, ¿no? Mira, nosotros como grupo lo que queremos es provocar al espectador, ¿cachai? De alguna manera, utilizar nuestros mecanismos expresivos, no basándonos solamente en lo netamente oral y corporal. O sea, utilizando esta técnica in your face, queremos llevar la escena teatral más allá siempre. Yo estoy hablando con Pancho. Pancho es el director de nuestro montaje. Y él está súper de acuerdo con lo que nosotros hablamos por teléfono. Queremos que haya un diseño que tenga que ver con esta tendencia, el in your face. Pero nos gustaría que nos dejaras la posibilidad de agregarle cosas, ¿cachai? Sí, me imagino. ¿Clarisa no tiene frío? No, no, para. ¿No querías abrigarte, ponerte? No, estoy súper bien. ¿Puedo pedir un favor? Claro, dale. ¿Te puedes poner esto? Por favor. ¿Qué onda? ¿Puedo ser frontal contigo? Sí, obvio, dale.
que me cuesta un poquito. Ariel, yo soy actriz. Soy una mina súper liberal. No, sí. ¿Qué me querés proponer? ¿Qué querés que me ponga esto? No, no. Mira, no, mira, lo que pasa es que encuentro una rotería a la gente que anda vestida con esas poleras y con los pelos al aire. O sea, lo encuentro un mal gusto atroz. Eso. Y si en un hombre ya lo encuentro un exceso, una mujer que no se depila, francamente, no lo aguanto. Yo no quiero ser pesado contigo. O sea, por favor, entiéndeme, ¿eh? Me da lo mismo como te viste, ¿eh? Pero estamos en mi casa y soportar pelo ajeno, eso no. Mal. Siempre he querido trabajar sin tener que mirarle la cara a nadie. Freelance. Pero no es fácil. No, para nada. Siempre está eso de que no te llamen, de que no te llegue el puto mail, de que no te recomienden. Y nunca sabes con quién te puedes encontrar. De todos mis clientes, tengo una suerte de pesadilla. Alguien que nadie quiere tener. Se llama Gio. Gio Aznar. Lo conozco de años. Se hizo cineasta y de nadie pasó a ser alguien. Poca gente ha llegado tan lejos con tan poco. Bueno, tengo otro premio, ¿eh? ¿Otro más? Ah, sí. Sería mejor película en el Festival de las Nuevas Generaciones de Directores Jóvenes del Nuevo Extremo. Ya. ¿Y de dónde es esa weá? Puerto Alegre, sí. Festival Digital. ¿Pero cómo? ¿Tu película no era en 35? ¿Sí? ¿Pues de qué querés que te diga? Pues bueno, la presenté en DVD. Ya, ¿y quieres que te coloque ese premio en la ficha? Sí. Ya, mira, así partimos. ¿Te acuerdas? Ajá. Y así estamos ahora. Te agregué tu nombre. ¿Te gusta? ¿A ti no? Ya, voy a tener que... ver cómo... Voy a tener que achicar esto... Laureles, ¿no? Sí, digo, ¿para qué quema? Porque ya no tengo espacio. Sí, sí, no, no, cero rollo. Sí, sí, además quiero agregarle una leyenda que diga... La mejor película chilena... La mejor película chilena... La mejor película chilena... De todos los tiempos. En rojo. Me está cuidando. Yo nunca hueveo con respecto a mi body of work. Pero bueno, si hiciste solo una película. Puta, una más que vos. Sí, Gio es insoportable. Pero la hizo. Ha llegado lejos el weón. Llegar. Qué palabra. Yo no tanto. No la hice. Pero en el fondo no siento que lo esté haciendo tan mal, creo. Tengo cosas buenas. Algo de talento. Cumplo. Llego. Soy de fiar. Soy... Creo... Yo creo que soy una buena persona. ¿Y a ti? Sí. Pero no te convence. No, está bien. Está bien, encuentro. Pero...
Nada. No mientas, es malo mentir. No, no te estoy mintiendo. Mira, en esto estamos todos juntos, somos un colectivo. Gestamos cultura. La traemos a la gente. ¿Leíste el libro? No, no está a la venta todavía, no. ¿Tú trabajas en la editorial? ¿Puedes pedirlo? No, no lo he leído. Es notable. Este cabro va a llegar muy lejos. Sí, me imagino, me imagino. Entonces estamos listos con esto, ¿no? Lo tiene que probar a gusto. Hoy la tarde viene. Ya, perfecto. Entonces yo te lo imprimo y te lo dejo en tu oficina, ¿te parece? Tú tienes que estar en la reunión. ¿Tengo qué? Sí. Vale. ¿Cuántos años tenés tú? 19, weón. ¿19? Sí. Mal. Oye, weón. Hay una chela, weón. Si querés sacar, tengo gris, vaya, weón, en el refrigerador. ¿Sabes lo que vos querés? No, no quiero nada, gracias. Estoy un poco ocupado acá, weón. No estoy bien. ¿Qué te pasa, weón? Oye, weón, ¿qué te pasa, weón? No, nada, nada, nada. ¿Querías una chela, un copete, algo? Una chela, porfa. Vale. Chupate, dale, dale, dale. ¡Puta la weá, weón! ¿Qué te pasó? Weón, weón, perdí. Me di cuenta, tú. La weá, weón. Estaba por llegar a la etapa 10, weón. Algo está mal en este juego, weón. Se apreté el botón rojo, weón. 22 años, weón. ¿34? A punto de llegar a los 35. Mal, weón. Mal. ¿Qué quieres ser en el futuro? ¿Ah? ¿Qué quieres hacer en el futuro? No sé, weón. Viajar. Con tu vida, weón. Puta, tirar harto. Tener un harem. ¿Un harem? ¿Mm? ¿Y no te urge el tema de la edad? Weón, mírame, tengo 19. ¿Qué me va a importar? El tiempo pasa rápido igual. No me weí. Parecís viejo. Es que me siento un poco viejo, weón. Chucha, ¿qué te pasó, weón? ¿Decepcionaste una vez más en la cama? No. Ojalá, weón. La pega. Puta, ¿puedes ser un poco más específico, weón? Mira, hoy día conocí a un pendejo. ¿Ya? Que a los 22 años es mucho más exitoso de lo que yo voy a hacer en toda mi vida. ¿Así como yo? El weón tiene un libro como de 1000 páginas, ¿cachai? Que ya el mundo, todo el mundo lo ama sin que haya salido a la venta. Augusto Puga, weón, ¿te acuesto? ¿Lo conocí? Obvio, conocí. Leí su libro, weón, notable, un maestro, la tengo. Pero, weón, si aún no sabe la librería. Pues sí, weón, mírame, ¿con quién estoy hablando? Ya, ¿y de dónde lo sacaste? O sea, espérate, ¿tú leí algo? O sea, a veces leo, pero eso no es lo importante. Una mina de tu editorial, rica, weón, de 1,70 m, rubia. Sí, la voy a conocer. Te apuesto, le he invitado hasta salir, weón. Se llama Diana Larraín. Marico, te la tiraste. O sea, weón, me estuve sacando ruch como una semana. Puta pendejo, weón. Yo le llamé como 10,000 veces y nunca me pescó, weón. Exquisita.
Es exquisito. Tengo 27 años, ¿no? 26. Oh, pendejo culio. ¿Sabes, weón? Eso quiero seguir haciendo cuando sea grande, weón. Seguir teniendo mi mina rica. Y cuando tenga como 30, menores. Obvio. ¿Y no has pensado en hacer algo? ¿Cómo qué? ¿Plantar un árbol? ¿Escribir un libro? ¿Tener hijos? No, no, weón. Te estoy hablando de cosas importantes. Puta, no lo pienso mucho, weón. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que me llega la raja el blanco, weón. Sí, weón. Me veo bacán. ¿Qué me haces ahí? Te veis bacán. ¿Sabes, primo, weón? Te digo el viejazo, weón. Cagaste. No, sí. ¿Sabes lo que pasa? Me siento viejo. Y no... ¿Y no qué, weón? ¿No podía escribir un libro con esa vida, pues, weón? Sería muy triste el libro. ¿De qué sería? A lo más un cuento de un ciclista. ¡Pff! Nadie lo compra, pues, weón. Para contar, para escribir, weón, necesitas cosas interesantes que contar y sorry, primo, pero... No es tu caso. Mira, si querés tener un hijo, weón, yo conozco una tipa. Sola. Ni... Que paga por hacer esa weá, pues, weón. A mí me lo ofreció gratis. Le dije que ni cagando, pues, weón. ¿Cómo va a tener un hijo a los 19 años? ¿Vos seguís siendo virgen o no? Mira, le hacía el favor, weón. Tenía un hijo, sin las responsabilidades. ¿Queréis plantar un árbol, weón? Vamos a Cautín, weón. La próxima semana tengo que ir a putear al administrador, weón. ¿Queréis plantar un arce japonés, weón? Planta lo que queráis, weón. Tengo 20 hectáreas para puro, weón. Te las regalo, si queréis, weón. No, no, sé que me voy. Oye, pero primo, para, weón. ¿Ah? Si va a llamar a una amiga, weón, no tan caro. No, vale, otro día, vale. Oye, última cosa. Si te matáis, que sea limpio, weón. Por favor, digno, ¿vale? Vale. Puta que me veo bien, weón. ¿Es qué voy a hacer, weón? Así que me voy a llamar. We'll be right back.
No sé por qué, pero siempre he querido pedalear ahí. Estar solo, dando vueltas y vueltas, en paz, sin que nadie me apure, sin mirar para ningún lado, sin preocuparme de nada. ¿Es un cirá de Isla de Pascua? Eso es imposible, weón. Yo he estado en esa isla y no crece ni una weá, weón. Malbec, weón. ¿Tiene Malbec? No, no trabajamos cepa argentina, solo cepas locales. Chucha, weón. Pastís, tienen pastís. ¿Qué pastís? Pastís tiene una weá que se echa con agua, se pone blanca. Una hueá cool que usan en la película francesa, todo se pone a tomar. ¿Cachai? Es como anís. ¿Tú cachai que casi todos los alimentos tienen concentrado choclo? Dime, ¿qué persona acuerda sabe esas cosas? No es ignorante, güey, lo vi en la cultura entretenida. ¿Qué te pones? ¿Pastís? Pastís. Tenemos todo tipo de licores. Cervezas importadas, cervezas artesanales. Y una mineral con gas. ¿Qué? Tengo entrenamiento a las 7, weón. Un artesanal para mí, por favor. Guapo. Vodka. ¿Tiene vodka polacos? Vigoroa. Vale, con jugo de lonja. No tenemos. Arándano, ¿no? Tampoco. Weón, pie con hielo. Chucha, ya. Tónica. Tónica. ¿Sí? ¿Por qué? Tónica. Vale. Guapo. Muy guapo. No, weón, le dijiste guapo al garzón. Si es guapo, míralo, o sea. Guapillo. ¿Pero qué te importa esa weá, vos? Guanta, weón, este hermoso actor. Te va a estar lleno, weón, lleno de actores desempleados, weón. Sí, sobre todo ahora que se acabó el teatro a mil. Por fin, weón. ¿Cuánto costamos que me lo tiro? No, weón, bueno, no, 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 no. Yo no quiero saber detalles, weón. Pero puto, míralo. Es rico, es mío. ¿Por qué no me lo puedo tirar, weón? ¿En qué siglo estamos? ¿Y la modelo? Nada, weón, bueno, si la mina. Rica de moda, weón. Cuando tengáis plata lo vais a entender, weón. Además, no tolera a alguien con mejor pinta que yo. ¿Viboroba? Vale. Oye, ¿a qué hora sales? Las 4. Cerveza. Tú eres actor, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes? No sé, me tincó, es que. Puta, yo amo el teatro callejero, weón. Yo creo que es un aporte, weón. Sí, los zancos la cagó. Con la cagada, por tanto. No, y la muñeca gigante nos cambió la vida a todos. ¿Cómo te llamas? Baltasar. Está exquisito el vodka. ¿Lo preparaste tú, Alquizar? ¿Disco gay? No. No. Vi. ¿Algún problema? No entiendo cómo llegamos acá. En el auto José Pablo. Fea, weón. Estamos acá para que te relajes un rato, weón. O sea, weón, pasáis pegado al computador todo el día. Relájate, weón. No es tan grave estar acá. Oye, vamos, ¿no? Weón, yo no sé bailar. Que yo te enseño, vamos. Ya,
Hey. Dominga, ¿no? Sí. Dominga. ¿Y eso es una película? Tú eres como diseñador, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tenés? 30. Mis 30. 30, ¿en serio? Ya, pues. Suerte con tu película. No es mía, en todo caso. Dilo. Quédate. ¿Quién llama ahora, eh? ¡Aloha! ¡Nico! ¿Qué tal? Oye, parece que te fue bien anoche, ¿eh? ¿Qué chucha te puede importar a ti, a ver? Puta, primo, weón. Me importa, weón. Oye, siempre me ha importado. Además, weón, te llamaba para contarte cómo me fue a mí. ¡Ah! Eso es distinto, pues, weón. No me llamabas para saber cómo yo estoy, sino que querías contarme cómo te fue a ti, ¿o no? Puta, es que después de que el Baltasar, weón, se fue indignado, weón. ¿Se fue? Sí, weón, o sea, él se peleó, weón. Es que, puta, a mí no veinteñero, weón, inseguro, weón, ambiguos como el pico, weón. Más encima, lo único que tomaba en la discoteca era té verde, weón. Té verde. ¿Qué toma té verde en una discoteca? Me estás weyando. Muy gay, weón. Muy gay, weón. O sea, mal. Pero eso no es lo importante, weón. Porque igual después le saco un drama reality de entrada que tiene para su vida, weón, y weón feliz, cachai, o sea. Pero, así que tranquilo en ese ámbito, pero eso no es lo importante, weón. ¿Te acordáis de esa periodista en práctica que entró después, weón? ¿Cuál, weón? La cara caliente, esa mina. ¿Ah? Mira. Rica, eh. Oh. ¡Hola, Ariel! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, tu primo está, pero exquisito. Chuchesu, rico saludarte. Oye, es ilegal, tú cachai, ¿no? ¿Qué cosa? Ya, oye, weón, te voy a dejar. I know the stress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing. When he left, he promised me that he'd be back by the time it was revealed. The sun behind a cloud just cast a crawling shadow o'er the fields of clover. And time is running out for me. I wish that he would hurry back from He's been gone so long. When he left, the snow was deep upon the ground. And I have seen the spring and summer pass, and now the leaves are turning. Ariel Roth. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Bien y tú? Bien, bien, po. Nunca pensé que vendría a un lugar como este. Ah, no, es que en mi editorial me dio las entradas y bueno,
vista, me aburrió la casa. Aparte hay barra abierta. ¿Te conté? No te conté. Los franceses quedaron impactados con el treatment de mi nueva película. Seguro que me pone Luca. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Felicito! Un saludo, ¿no? Gracias. Mi gente, la apoyo. Hola. La apoyo. Ella estaba increíble en el corto de Luciana Villagrán. Increíble. ¿Lo viste, no? ¿Sigue vivo ese huevón? Me costó desnudarme. Bueno, pero el rol era así. ¿Así cómo? O sea, a mí en la playa me debería poder desnudarme, huevón. Hola. Hola. Javiera. ¿Javiera con X, o con J? ¿Qué importa? O sea, de hecho, sí. Las Javieras con X me cargan. Pero yo soy Javiera, con A. Javieras con X es como de puta. Lo siento, pero es como de puta, ¿no? ¿Tú siempre eres así? No. Pero cuando estoy nervioso. Ah, te pongo nervioso. Yo vengo a tomar un trago, no vengo a coquetear, ¿no? ¿Y entonces por qué estás coqueteando? ¿Siempre eres así? ¿Ah? No ando buscando polola. Yo tampoco. Yo ya tuve mis relaciones antes. Yo también. ¿Quieres un whisky? Eso ya se te acabó. Oye, Javiera, con Jota, ¿tú qué haces? No hablemos de pega. Me carga mi pega. Sí, muy siglo XXI, ¿no? Muy. ¿Me acompañas a buscar otro trago? Ay, ahora somos como amigos. ¿No? Yo ya tengo a mi amigo. Y no creo en la relación entre hombre y mujer. O sea, esa amistad no existe. Bueno. Si no crees en ella... You put your hands into your hands. Hey, buddy, I'm gonna take off. Stick around. Talk a lot. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. Thank you.
¿Quiénes son? Un grupo de música. ¿Son buenos? Sí, me gustan. ¿Cómo viniste? Bien. ¿Y tú? Yo raja. ¿Sí? Sí. Eso te quería preguntar, ¿cómo pudiste dormir con la construcción ahí? Porque cuando yo duermo, duermo. No me importa lo que pasa afuera. No me despierta nada. No, no, sí me di cuenta. Traté de despertarte y no me arriesgaste en toda la noche. ¿Quieres ver? Dicen que quien no trata, no lo logra. Y es cierto que cuando trato, de repente me sale. Y todo bien. No es que sea un grifo de agua. De vez en cuando yo necesito contacto con otro ser humano. De vez en cuando necesito... amor. No. Pero sí a alguien. Hola. Qué bonito tu auto. ¿Cómo está ahí? Regia, po. ¿Y tú? Aquí dándole. ¿A quién? Qué chiste. Ay, sí. No sé, pues podríamos ir a mi casa. ¿Tu casa? Sí. No sé. No, quizá podríamos ir a tomarnos algo en un bar. Ay, ya, ¿qué quería? ¿Un helado? ¿Un café? Yo te puedo preparar algo. Tú no cocinas, Claudia. ¿Qué te pasa? Sí, cocino. Tomo un curso. Necesitaba verte. ¿Un copete? ¿Un copete podríamos tomar? No. Hay happy hour, ¿sabes? No, no. Copete no, copete no. No. Bueno. No tomo. Lo dejé. Es que cuando tú... cuando tú me dejaste, Ariel, tomé mucho, tomé demasiado. Igual yo me lo busqué, pero lo superé. Bien. Sí, por la raja. Bien. Súper. Ah, mi casa. Sí, mi casa tengo de todo. ¿De todo? Sí. De todo. Además, no... no quiero estar en un lugar público. Por si grito. Pasa. Permiso. Sí. Ah, fuerte. Hablemos de nosotros. ¿De nosotros? Sí. ¿De mí? Hablemos de mí. De mí y de mi lazo contigo. Nosotros no tenemos ningún lazo, Claudia. ¿Qué es esa palabra? Uno siempre tiene lazos con los que ha tenido lazo. Ya. ¿Qué es de tu vida? ¿Bien? ¿Te casaste? No. ¿Hijos? No, no, no. No, no estoy preparada todavía. Pero me cambié de pega, eso sí. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Dónde está ahora? Me fui de esa agencia tóxica donde no me valoraban. ¿Ya? Y ahora estoy en la BBDO. ¿En serio? ¡Wow! Sí. ¡Felicitaciones! Gracias. Bien. ¿Y tú? Yo estoy trabajando ahora. ¿Sí? Con contrato. Ah. Sí, estoy en una editorial. En la parte gráfica y, bueno, y pituteando por lo que se puede. La más grande. Hago lo que puedo. Qué emoción verte. Sí. Rico. Raro. Raro. Es raro vernos.
Sí. Vernos todos los días y después no verse nunca. Tú fuiste muy importante para mí, Ariel. Supongo que lo sabes. Pero también me hiciste mucho daño. No me dejaste evolucionar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudia? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el May? ¿El May? Sí, porque ya estamos conversando acá ahora. Es que el Max me lo recomendó. ¿El Max? Sí, sí, el Max es... ¿Mi psiquiatra? Mi analista. Me estás jodiendo. ¿Te vino? No, a ver, ya. ¿Qué te dijo Max? Bueno, me dijo que de repente sería bueno que conversáramos, que termináramos bien con todo esto. ¿Terminar? Sí. Pero creo que terminamos un año. ¿Qué más vamos a terminar? Sí, igual que antes. O sea... No me güey, me llamaste para patearme de nuevo. Ándate a la chucha. Ándate güey. Tú a la chucha, ¿sabí? Perdón. Perdóname, perdóname. Ariel, perdóname. No quiero ser violenta. Ni quiero hablar como un estibador. La gente que no se controla no tiene el control, ¿cierto? ¿Qué estás hablando? ¿Te puedo hacer una pregunta? No, es que sabes que me da lata esas cosas, amor. ¿Te puedo? O sea, me da lata, sabes que estoy cagada en la cabeza. Seguí igual que siempre, amor. Tú seguí igual que siempre. ¿Te puedo confesar algo? Perdóname. Mira, yo me quería despedir de ti, Ariel. ¿Por qué? ¿Para dónde te vas? No despedirme de ti, de nosotros. Hacer el duelo. Ay, ya, no. Si es que seguís cagada en la cabeza, qué lata. Tú seguís igual que siempre. Igual de pendejo, igual. ¿Sabes qué? El Max me dijo que eso es lo que me gustaba de ti, que fueras como un náufrago, como un perdido. ¿Un náufrago? A ver. Yo no soy un. Yo no sé nadar, weón. ¿Te puedo confesar algo? Es que te juro que estas cosas me dan lata. ¿Te puedo confesar algo o no te puedo confesar algo? ¿Puedo? Tengo frío. Huele igual que antes. We've been eating rice for you, huh? Yeah, we all have. My system could.
Rica tu bici. Sí, es livianita. 7 kilos 100 de titanio. Mi celular pesa más que eso, weón. Ya, de menos esto, weón. ¿Nunca hay andado en bici? No, pero, digo, no sé, por los amigos, hacer deporte, el tiempo para uno, no sé, la libertad. A ver, ¿no? ¿Te casaste, Carlos? ¿No te metiste en la cárcel? No, sí, pues, es que igual hay algo de eso, pues sí. O sea, aunque sigo siendo el mismo, claro, con más responsabilidades, pero sigo siendo el mismo, ¿cachai? Es que la gente no cambia, pues. Por eso uno siempre vuelve a las raíces, uno... Por eso nuestra amistad va a ser para toda la vida, ¿cachai? Y eso es justo lo... Eso es lo que más he hecho de menos. Que siento como que... Como que la vida se me vino encima. A veces hasta te tengo envidia, güey. Oye, vamos. Al lado. Oye, te quería contar una cosa que, bueno, no es una lata, pero... Nah. Me escribió mi ex. Que es como mi única ex. Sí, pero duramos mucho. Pero mucho. Bueno, el tema es que me llamó porque quería conversar conmigo. ¿Te juntaste con ella? Uh-huh. ¿Cuándo? La semana pasada. Lo que pasa es que con la Claudia terminamos mal. Pero estaba muy cambiada. Agresiva, heavy. Mal. Ah, o sea, todo mal. Todo mal, excepto el sexo, claro. Lo que pasa es que con la Claudia terminamos porque... Ya todo como... Como que nos usamos. ¿Cachai? Como que... ¿Cachai? Como... Un amigo me decía que era como... Como hermanos con ventaja, ¿cachai? Digamos. ¿Cachai? Como, bueno, ¿cuántas veces nos habremos acostado con la Claudia? ¿10.000? Pero porque o sea... Vivimos juntos como 4 años. ¿Cachai? Entonces como que nos acostábamos y nos hacíamos cariño. O nos dormíamos. Era muy fome. Yo no te entiendo nada. O sea, ¿nunca tiraron? Sí, eran. Pero no como la otra noche. Eso te quiero contar. O sea, la mina la cagó. Te juro que era Cinemax, 2:30 p.m, sábado. Así pero mal. Entonces como que le da lata, me da besito y yo le quería... En el fondo era por compromiso todo y era una lata, po. ¿La chupó? O sea, su mejor amigo, güey. Era muy rara, güey. Estaba loca, güey. Es que no lo puedo creer. Yo tampoco, po. Y por eso te lo tenía que contar. Y aparte me hizo una güey muy rara, güey. ¿Qué va a ser ahora? No sé, para. ¿Por qué me estás contando esto? Puta, mi amiga. Yo te quiero contar. Que no somos tan amigos.
Weón de mierda, desubicado. Ay, espérate, ¿qué te molesta que te haya contado? Pero si... ¿Qué onda contigo, weón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás aquí en mi casa, en mi cama, y me venía a decir que te estás acostando con tu ex. No nos estamos acostando. Me acosté nomás, y si no la vuelvo a ver, todo bien. ¿Cuál es el problema? Es muy desatinado. De verdad, no entendí nada sobre relaciones. Pero Javi, siempre hablamos de que... de que lo nuestro era sin compromiso. Ándate. ¿Ah? Ándate. Ándate. No te quiero ver. Me acuerdo que hace mucho tiempo, Coque me dijo que nunca había conocido a alguien tan tonto como yo para tratar a las mujeres. Puta, es que tenía razón. Para entender a las mujeres, hay que leerlas entre líneas. Ya. Puta, yo ni siquiera he podido hacer un puzzle completo. Mal. ¿Cuántos meses? 7 u 8 semanas, no más. Sí, nos queda harto todavía. Oye, ¿lo estaban buscando o no? No, ¿sabes que en realidad no? Pero estamos felices que haya llegado, igual. ¿Y tú? ¿Quieres tener hijos? No, yo no quiero. Nuestro amigo no quiere esas cosas. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué tenía en contra? No, no, nada en contra, pero no... no quiero tener hijos. Ah, bien, entonces. ¿Sí, tú creí? Sí, súper bien. O sea, si la tenía así de clara. Yo, por mi lado, siempre quería tener un hijo. Ahora, casarse no, casarse es otro tema. Es como, no sé, a mí me da como... pobrecitas esas mujeres que quieren puro casarse. Si lo único que quieren es casarse y pensar en eso, esas me dan pena. ¿Cómo pena? Sí, pena, porque no sé, porque están todo el tiempo, toda su vida, como que les han metido en la cabeza esta weá de que te tenéis que casar, tenéis que tener hijos. Tenéis que tener una familia a cierta edad, ¿cachai? Entonces como que dejan de pensar, de decidir ellas mismas, ¿cachai? Tienes razón, yo no había pensado en eso. Sí, es horrible. Si yo me pongo a pensar, digo, en realidad, ¿qué daño tienen esas minas? Porque en el fondo crecen con un futuro estructurado, o sea, ya, voy a ir al colegio, voy a la universidad, después me caso, después tengo que tener hijos, pues si no cago, ¿cachai? Es como que no viven el presente, se lo saltan. Oye, cuando te conocí no eres tan feminista. Ay, mi amor, si no es ser feminista, nada que ver. Yo creo que es un sentido común nomás. Y no solo las mujeres, los hombres también, todos. Fíjate en Ariel, por ejemplo. ¿Qué tiene? Sí, ¿qué tengo? Nada. Eso es lo bueno, ¿cachai? O sea, eres como eres. No estáis queriendo lo que todo el mundo quiere. ¿Sí? Sí, pues no te hagas el tonto. ¿O acaso alguna vez has querido lo que toda la gente quiere? Yo no sé lo que los demás quieren. Sí sé lo que yo quiero. ¿Y qué quieres tú? No sé, estar tranquilo. Hacer las cosas que a mí me gustan. Disponer de mi tiempo. Que no me mueven. Eso. Tomar mi bici y salir a pedalear. Ya, pues. Y lo estás logrando, ¿no?
Sí, weón, que le hay tantas vueltas. Sí. Ya sabes que no lo pesquiste, te convivía en crisis. ¿Y así? No. Claro. Oye, ¿usted nunca ha tenido crisis? ¿Crisis? ¿De qué? No hay tiempo para eso. Mi plata, bien. Ya, pásame el vidrio y te lo abro mejor. Disculpa. Voy a dejar las copas y los platos. ¿Quieres que te lleven algo? No. Nada menos plata, eso sí. Oye, tu mina en la raja, güey. ¿Tú de verdad querés tener un hijo? Ahora no. Más adelante. Ya. Dime la verdad. ¿Por qué creí, güey, que compré la licencia de las proteínas y toda esa weá? Sí. En el fondo como que sabía que algo iba a pasar. No sé, weón. Igual como que quería un danco sana acá en la casa, saltando, jugando. ¿Seguro? Un cinturón blanco. ¿De verdad? ¿Sabes qué? Cuando tuve el accidente, año y medio muleta, toda la weá. Pensé en él. Y decía, puta, la vida es una sola, weón. Y de repente se te pasa. Y se te pasa, cagaste. Y dije, puta, igual que yo no quiero perder de mí. Pero también dije, hay cosas que quiero. Que quiero hacer, que quiero tener. Cosas profundas. No sé cómo explicarte. No. Pero entre esas cosas que pensé, tal vez que pensé en un cabrón chico. Y me caí de miedo, weón. Puta, bueno. No sé, bueno, al final. Dale, si no viene nadie, al final, ¿qué? El otro día estaba en una tienda en el centro comprando un puchi por accesorios que faltaban para el gimnasio. Y caché en una vitrina un dobo de niño. Un traje de combate. Yeah. Me lo imaginé. Antes, me lo imaginé jugando con... conmigo, practicando, tanquito, tirando patadas conmigo. Idiota, güey. No. Mamón. Sí, estoy pensando, no, weón, mamón. Te estoy leyendo la mente, weón. Estaba pensando que voy a tener que bajar la colección completa de dos Londres. No, qué imbécil, esa guana la ve ni cagando. De David Carradine, lo que queráis. Que murió. Thank you.
Esa semana renuncié a la editorial. El iluminado de Gio Aznar tuvo la gran ocurrencia de declarar en el Festival de Rotterdam que yo le traía suerte. Insólito, pero bien. Ahora me llegan trabajos de todas partes del mundo. De Malasia, Senegal, Honduras, bueno, y por supuesto Sri Lanka, que es, como todo el mundo sabe, la nueva Rumania. Y todo esto puede parecer un final feliz, pero no lo es. O no es el típico. Igual es feliz para mí. Me siento feliz. Bueno, no sé si feliz, pero tranquilo. Trabajo en mi casa. Tengo tiempo para mí. No estoy tapado de pega y de vez en cuando la paso mal. O sea, de hecho no me han llamado las últimas 2 semanas, pero ya vendrá. Cumplí 35 y el mundo no se vino encima. Hago lo que quiero y como lo quiero. Bien, ¿no? Tenía razón la Jimé. Y aquí estoy, y aquí esto termina. Por ahora. Me siento bien. A veces me siento muy bien. Mientras tanto, aquí estoy. Y agradezco lo que tengo. Keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did miss some talking to the sun. And I say I didn't like the way he done sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my hand, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to grip me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. No, no. Falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did miss some talking to the sun. And I say I didn't like the way he done sleeping on the job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness
falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. No, no. Keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing's worse.